Yo soy del sur, del continente americano. Traigo en mi voz la canción de mis hermanos. Gente que va con la mirada hacia el futuro, sabiendo que las fronteras no son muros. Trincheras policiales en pleno centro, nubes de gas, gente corriendo sin dirección. Mi cielo es continente. Llanto, violencia y desesperación. Eso era Cochabamba ayer, un inmenso campo de batalla en el que la represión policial no tuvo límites. Mezcla la sangre repartida y en su caudal navega el río de la vida. Pues mi país, una frontera de tristeza. Ha nacido en La Paz, Bolivia, más precisamente en el centro minero Miyuni. Es hijo de minero y de campesina. Es estudioso del cine. Es profesor de guión en la Escuela de Cine de la Ciudad del Alto. Se califica como activista de la cultura y, como muchos ciudadanos del Alto, como veterano de la Guerra del Gas, que es otro de los también acontecimientos importantes del país. Y ante todo, él me pide que se los plantee orgulloso de ser boliviano. Cuando había sido seleccionado ya para ser el actor coprotagónico de esta historia, lo primero que pensé es que sería una muy buena oportunidad de empezar a trabajar en el cine grande. De pronto, para su conocimiento, toda mi vida yo he sido fanático del cine, he vivido fascinado por el cine. He estudiado cine para hacer cine en mi vida. Y cuando se me da esta oportunidad era entrar por primera vez al cine grande, ¿no? Hacer cine grande. Era, wow, qué gran oportunidad. Y cuando me entero que era la directora de Isier Bollein la que iba a dirigir esta película, era, wow, esto sí que va a ser algo grandioso, ¿no? Algo grande tiene que salir de esto. Pero cuando leo el guión de esta película, me doy cuenta que eso era necesario hacerlo. Yo no me interesaba tanto si quería o no quería, era necesario. Porque lo que estaba contando esta película, lo que cuenta esta película, es por demás valioso. Esta película era necesaria de la cinematografía mundial, porque esta película habla y funciona a muchos niveles, dice grandes cosas. A mitad del rodaje pude superar mis profundos problemas de nerviosismo y estrés emocional que había tenido y me puse a disfrutar la película, el rodaje de la película, y vi que el mensaje que estábamos logrando armar plano a plano iba a ser uno de los mejores discursos que cualquier boliviano haya podido dar afuera. Porque iba a ser un discurso verdadero, auténtico. Nada de lo que han visto en pantalla se ha inventado, se ha ficcionado, que se relacione directamente a la historia de Cochabamba, ¿no? Únicamente los personajes de Gael Luis son ficcionados, pero para aquellos bolivianos que han vivido directa e indirectamente esa historia, pues ha debido evocar la situación que hemos vivido en Cochabamba. Cuando yo veo esa película y veo muchas de las escenas recreadas, ficcionadas, recreadas realmente, recuerdo esas mismas imágenes en pantalla, en televisión. Esa misma sensación de impotencia, de rabia, me vuelven. Yo creo que a muchos les ha debido pasar eso.
regresan de no poder. El pueblo cochabambino estaba siendo masacrado peleando por agua. Estaba siendo masacrado. Una guerra yo creo que se lleva a cabo por entre dos bandos que tienen similares o cercanas condiciones de combate. Pero cuando uno de estos bandos tiene mucho más artillería, armamento, más que el otro, eso ya es una masacre, eso ha pasado con Cochabamba. Ellos tenían los militares, los tanques, las balas, las granadas. Y el pueblo cochabambino solo tenía palos, piedras. Pero lo más fuerte, tenía el corazón tan grande como lo tiene el boliviano. Para aquellos que no son bolivianos, hay una frase clara que de una de mis canciones favoritas, dice, morir antes que esclavos vivir. Y todos los bolivianos hemos demostrado en la historia de Bolivia que esas palabras están escritas en nuestro corazón. Un pueblo tan pequeño en el mundo, ¿no?, con tantas limitaciones, ha podido vencer a una gigante transnacional que de alguna manera los iba a esclavizar. Estaban triplicando los costos del agua. No solo esta transnacional, un gobierno corrupto de ese entonces estaba tratando de esclavizar. La historia boliviana está plagada de hombres que han muerto de pie luchando contra sus opresores para alcanzar mejores días para ellos, para sus familias y para su país. Yo tengo la dicha y el orgullo de pertenecer de alguna manera a ese ejército, porque mi padre ha sido minero. Y han debido leer ustedes que yo siempre destaco eso, como lo he mencionado ahora aquí en ese momento, la señora embajadora. Me siento orgulloso de saberme hijo de un minero. Llevo esa sangre. Mi padre ha muerto por mal de mí, el precio que hay que pagar. Considero además al minero un gladiador que ha sido esclavizado y a pesar de eso triunfado. Todos los días iba a la mina sabiendo que podría morir en ese instante y que de todos modos iba a morir en el futuro por el mal de la mina. Y aún así seguía saliendo a trabajar para darle de comer a su familia. Mira, yo trabajo en la Escuela de Cine del Alto. Es una escuela pública, gratuita, y a los que van docentes bolivianos de alta trayectoria. Esta escuela da por primera vez la oportunidad de dar vuelta a la cámara, porque ha habido mucho cine que enfocaba a la gente que ahora está creyendo este cine. Ahora hemos dado la vuelta y pues estamos viendo a los que antes nos miraban y de paso nos estamos viendo nosotros también. Porque nosotros creemos y tratamos de pregonar en la escuela que el cine tiene que ser valioso. Tiene que ser valioso, tiene que ayudar a transformar para bien las sociedades. Yo lo voy a hacer y quiero hacerlo, ¿no? Yo sueño con hacer cine que hable de Bolivia, hecho por bolivianos, para bolivianos y para el mundo. Esta película todavía no se ha visto en Bolivia, están apurando ya el estreno, ¿no? Pero en esta película han participado muchos de los que realmente han participado en la guerra del agua. Y entre espera y espera, entre stand-by, nosotros pues hablábamos un poco de la situación y ellos me contaban entre risa y risa ahora todo lo que ha sido la situación de antes, ¿no? Era muy divertido estar esperando ahí el momento de rodaje y nos hablaban de que había esa visión de que esta historia tenía que ser contada, ¿no? Porque me decían, a mi sobrino le han roto la cabeza a los policías raparos, ¿no? A mí me gustaría que se cree en esa parte, ¿no? Lógicamente hay un guión que hay que obedecer, ¿no? Pero una señora me contaba así, que se solía ya. Y todos estaban muy emocionados y muy contentos de que la película se haga. Únicamente ya estaba una oportunidad de aparecer en pantalla, todo el mundo sueña, ¿no? De pronto. Y todo el mundo estaba muy, muy consciente de que habían hecho, había
si estaba saliendo en una película había significado mucho para Ramón, entonces estaban muy emocionados. Yo creo que esa misma emoción se va a dar cuando el resto de Cochabamba y Bolivia entera vea esta película y se den cuenta de que lo que están haciendo se percute en la historia. Juan Carlos, tu papel ha destacado y, como te digo, también ha rememorado el orgullo de ser boliviano. También manifestar lo propio a la directora, a la producción, que con su buen hacer han posicionado en el mundo entero lo que decíamos, la revelación del pueblo de Bolivia, contra, en este caso, contra la enajenación de los recursos naturales en Bolivia, que generalmente se hacía en condiciones desventajosas para el país, para el pueblo boliviano, y sí con muchas facilidades para las empresas. En el caso de la Guerra del Agua, empieza contra un contrato particular del presidente Banzer con un consorcio integrado por multinacionales Aguas del Tunari. Las inversiones de la empresa, de este consorcio, iban a realizarse a partir del cobro de las tarifas de los ciudadanos, unas tarifas que habían subido al 100%, y en algunos casos unas tarifas de un servicio que ni siquiera tenía. Los que conocen Cochabamba lo saben. Les cobraban del agua que no recibían. Un contrato que posibilitaba mercantilizar el recurso de riego que hasta entonces era gratuito. Y es evidente que el pueblo ya no lo podía tolerar. El pueblo resiste. El pueblo lleva sobre sus espaldas con bastante humildad a la política pública. Pero cuando ya toca un elemento vital como este, es el agua, tiene que reaccionar. Y reaccionó, reaccionó. Yo soy del sur, del continente americano. Traigo en mi voz la canción de mis hermanos. Gente que va con la mirada hacia el futuro, sabiendo que las fronteras no son muros. Yo soy del sur, pero mi cielo es continente. Es mi latín, corazón siempre de frente, que al palpitar mezcla la sangre repartida, y en su caudal navega el río de la vida.